Dejamos de hablar de crisis, nosotros hemos dejado hace tiempo, pero de forma peyorativa, porque está claro que la palabra es creadora, quien está hablando de crisis, quien no la quiere pronunciar siquiera, es porque le teme a esa palabra, y la crisis puede ser una ocasión magnífica de plantearse las cosas desde otro origen, desde otro punto de vista, o de una forma distinta. Como parece ser que casi todo está en crisis, porque yo no estoy muy de acuerdo con la crisis medioambiental. Yo creo que eso es otro invento que no han hecho. Yo creo que la naturaleza, nuestra madre tierra, es suficientemente poderosa para, con un aleteo, no se arregla, pero bueno, se habla de crisis medioambiental. Y en cuanto a los que no están en crisis, esos que hablaremos, que son los que, en fin, están por ahí, yo creo que son en número, en cantidad, en porcentaje, si quiere, prácticamente pueden ser ridículos, ¿no?, en cuanto a la masa total de la población. Respecto a lo que nos interesa hoy, es centrarnos en crisis económica. Somos economistas los tres. Yo me puse a sumar los años que llevamos, no lo voy a decir aquí, de economista de profesión, porque son muchos, cada uno en un sector distinto. Es decir, que si os parece, nos centramos en crisis económicas. ¿Rodaremos el siglo? Lo pasamos ampliamente, Emilio. Ampliamente, sin nada más pistas. Bueno, hablaremos de crisis económica y vamos a meter, si os parece, lo que es crisis económica, crisis financiera, crisis de deuda, crisis monetaria, crisis empresarial, crisis de demanda, de oferta, de neoliberalismo, en fin, lo que se os ocurra, lo que se nos ocurra, pero hablaremos, nos centraremos, en vez de hablar de crisis política, de crisis, yo qué sé, religiosa, medioambiental, más o menos de crisis económica. Si os ocurre alguna más, pues la comentamos. Bueno, vamos a empezar por el origen de lo que llamamos el conjunto de crisis económica. Y más que el origen, hablaremos de que si ha sido provocada esta situación o se ha producido de forma casual. Como ya sabemos, no hay nada que ocurra de forma casual, aunque muchas veces no sepamos verlo. Vosotros, los dos, habéis escrito sobre ello y sería interesante que hablarais. ¿Crisis provocada? ¿Por quién? ¿Para qué? Yo, francamente, creo que no. Creo que no. Sí tengo la seguridad de que hay grupos sociales con un poder enorme que podían y que han podido revertir el curso de las cosas para aprovecharse de la situación. Pero yo no creo que haya sido provocada, entre otras cosas, porque la crisis a los poderosos le cuesta, le supone un coste. Le gustaría que no hubiera crisis. La crisis los pone en cuestión. Yo no creo que sea provocada. Yo creo que es el resultado de que vivimos en una sociedad, como he dicho antes, desnaturalizada, sin bridas, sin controles. Y si tú dejas el tráfico en una ciudad sin ningún tipo de norma, antes o después te encuentras, ¿no?, con un caos. En algún sitio se crea el caos. Con reguladores, pues imagínate si nadie sabe si tiene que ir por la derecha, por la izquierda, si por aquí se pasa, si por allí no. Antes o después aparece el problema, ¿no? Y sabemos que eso ocurre concretamente en las finanzas, ¿no? Hoy día se está operando, como sabéis perfectísimamente, en los mercados financieros a una velocidad de vértigo. O sea, es que se tarda un segundo en invertir, no sé, 100.000 o 200.000 millones de dólares. Entonces es que así la posibilidad de que eso estalle en algún momento es tan grande que efectivamente estalla, ¿no? Más que invertir, de especular, ¿no? Sí, bueno, de colocar, sí, el dinero, ¿no? Porque además la inversión se supone que lo hace algún ser humano, ¿no? O sea, eso, bueno, lo hace un algoritmo, ¿no? Y eso pues está condenado a lo que efectivamente sucede, ¿no? Entonces yo creo que es que es, digámoslo así, como casi inevitable, ¿no? O sea, que eso ocurra. Es que no hay forma humana de evitar que entre en crisis, es decir, que en un momento dado se rompa la marcha un sistema, primero, que es contrario a su naturaleza. O sea, vivimos en un mundo, en un sistema social, o como queramos llamarlo, que tiene básicamente tres grandes pilares completamente contrarios a lo natural, a las leyes de la vida, que son, en primer lugar, que compra y vende el trabajo.
El trabajo humano, nosotros no hemos nacido para ser comprados y vendidos. La naturaleza no ha llegado a crear al ser humano a través de procesos complejísimos para que sean comprados y vendidos. No somos una mercancía y nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no es una mercancía por definición y sin embargo se utiliza como una mercancía. Los recursos naturales igual, no son nuestros, ¿cómo podemos vender o comprar? Estás apropiándote de algo que no es tuyo, es contra natura, valga mejor que nunca la expresión. Y en tercer lugar, el dinero. El dinero no tiene sentido que sea comprado y vendido. Y claro, un sistema que se basa en eso y que además no tiene más motor que ganar cada vez más, pues antes o después se encuentra que para ganar más yo me tengo que quedar con más. Os tenéis que quedar vosotros cada vez con menos y llega un momento que vosotros no tenéis nada y yo no tengo a quién poder venderle ni a quién contratar, ¿no? Entonces, es que eso es recurrente. Eso ya en el siglo XVI había gente que lo había descubierto, ¿no? El siglo XVII. Entonces, va a pasar mientras nuestra sociedad, nuestro modo de vivir, tenga como pilares la ganancia, la codicia, la avaricia de tener cada vez más, la falta de control, la falta de cooperación, porque eso es una manera inadecuada de organizar la vida. Y como es algo que es inadecuado, es una manera inadecuada de organizar la vida, pues tiene que fallar. Es que eso no queda más remedio. Yo sí tengo la intuición, Juan y Enrique, de que, y es una intuición, no, evidentemente no hay elementos de información, no hay elementos de objetivo que pueda poner contundentemente sobre la mesa, más allá de algunas percepciones o de algunos datos sueltos a los que ahora me referiré, ¿no? Pero sí tengo la intuición de que en lo que ha sido, el origen primigenio como tal de la crisis, sino en un momento concreto que todavía estaba en su origen, en que ha habido un deseo de que la crisis estallara, de que la crisis adquiriera las dimensiones que ha adquirido y de que la crisis discurriera por donde ha ido discurriendo. Es decir, dicho por tanto de una forma coloquial, sí tengo la intuición, la sensación de que hay elementos de crisis provocada, ¿no?, en lo que estamos viviendo. ¿Quién puede provocar una cosa así? ¿Para qué se puede provocar una cosa así? En las películas de suspense, los policías nos han enseñado a que busques el móvil para encontrar al responsable, ¿no? Y el móvil se suele localizar a través de los efectos que tiene el acto delictivo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Dicho de una forma muy, muy coloquial, un elemento que creo que mucha gente podemos coincidir en que en el mundo global estaba ya bastante fuera de lugar, que es lo que hemos conocido como estado del bienestar. Para mucha gente ese estado del bienestar efectivamente era una especie en extinción. Había jugado su papel, posiblemente con la Guerra Fría, posiblemente con los bloques, en un contexto geográfico, geopolítico muy específico, que es el europeo, pero en este mundo global, como se está la economía evolucionando y por los derroteros que está tomando, era una especie rara y para estos poderosos, entre comillas, para esta élite, para este colectivo, como queramos denominarlo, el estado del bienestar estaba señalado como un elemento que desarticulaba y desarmonizaba lo que son sus objetivos. Igualmente, además del estado del bienestar, hay un segundo elemento que para esa élite no jugaba adecuadamente, que son los gobiernos democráticos. Es decir, esa figura que en la teoría política se ha dado en dominar los estados-nación, surgidos en su momento y que poco a poco han ido configurando una serie de instituciones que hemos denominado democráticas, que posiblemente nunca hayan sido verdaderamente y de fondo democráticas, pero al menos sí han supuesto una base importante con lo que fueron las instituciones predemocráticas de antiguo régimen y que de una manera u otra pues posibilitaron a los ciudadanos decantarse por opciones políticas y por tanto por propuestas y por programas políticos de gobierno a los distintos niveles territoriales, etcétera, etcétera. Y para esta élite esos estados-nación, esos estados democráticos también eran elementos que lo desarmonizaban. Hoy en el año 2015 creo, para mí por lo menos muy evidente, que estos dos elementos, estado del bienestar y estado nación, estado democrático, están claramente en entredicho.
y están claramente entredichos ambos dos a través de un mismo pinchito, por decirlo de alguna forma, es decir, a través de una brocheta han pinchado esos dos elementos, ¿no?, que es la denominada crisis financiera, por lo que ello ha provocado un deterioro de las finanzas públicas. Pero claro, ese deterioro de las finanzas públicas no es casual, se debe a decisiones políticas, que en momentos concretos han decidido utilizar recursos públicos con el objetivo de dirigirlo hacia la banca, intentando que esa banca no se viniera abajo, cuando había otras alternativas, ¿no?, que ahora no sé si es el momento de entrar en ella, porque ya es pasado y no tiene mucho sentido, pero había otras alternativas, evidentemente, entre otras cosas porque el propio Estado democrático, el propio Estado-nación, tiene la posibilidad de utilizar instrumentos públicos de servicios financieros que no tiene por qué ser financiar a los privados, ¿no? Lo cierto es que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, que es lo que a nosotros nos pilla más cerca, es un fenómeno que de una u otra forma es extrapolable. Es decir, el déficit público que ha acumulado el Estado español en los últimos años, evidentemente tiene muchas razones, hay muchos motivos, pero hay un elemento sustantivo que es precisamente el dinero que el Estado ha dirigido al sector financiero, y eso ha incidido de una forma clara en que se haya gestado una deuda pública que en estos momentos, cuando se pone en los presupuestos del Estado lo que hay que pagar por capital y por intereses, simple y llanamente es que casi se comería el presupuesto entero, no hay posibilidad. Con lo que el Gobierno se ve obligado a dejar una parte de la deuda que tendría que amortizar para año siguiente, con lo que la bola va creciendo porque se acude a refinanciación, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de los dos elementos que comentaba anteriormente, Estado del Bienestar y instituciones democráticas, a la vista está. Y en esa incredulidad o en esa falta de credibilidad que antes comentaba de muchos ciudadanos hacia todo lo que está ocurriendo, precisamente es por eso, es decir, estamos viendo cómo el Estado del Bienestar se ha deteriorado y se sigue deteriorando de un modo tremendo en todos los aspectos que además parecían los baluartes fundamentales del Estado del Bienestar, la sanidad y la educación a la cabeza. Y da igual además la comunidad autónoma en la que estemos hablando, es decir, da igual el color político de la comunidad autónoma, porque el deterioro de los servicios sanitarios y educativos es tremendo, ¿no?, en todos los ámbitos, por poner, insisto, los exponentes quizás, educación y sanidad, que son pilares más férreos del Estado del Bienestar. Y desde el punto de vista de las decisiones democráticas, en España hemos vivido, permitirme que lo diga así, sin ningún deseo de entrar en esa exageración a la que hace referencia Juan utilizando a Borges, ni de ir a ningún sitio, pero quiero llamar las cosas como entiendo que son su nombre, hemos vivido a un golpe de Estado dado por el Parlamento español, con una presión clara de esos poderes, que han hecho que la élite política, que está sometida a esa élite económica y financiera, diera un golpe de Estado. Lo que pasó en septiembre del año 2011 fue un golpe de Estado. A la última semana de agosto y hasta el 27 de septiembre, que fue cuando apareció la modificación de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado, que curiosamente en ese mismo boletín se convocan las elecciones generales, lo cual es, ya es verde y con asa. Es decir, lo que hicieron los responsables políticos españoles en esa fecha fue un golpe de Estado. En la parte final de la Constitución, en esa parte que nadie lee entre comillas, tampoco se lee que ni siquiera está sometida a una serie de protecciones para su modificación y lo pueden modificar los propios diputados con una serie de mayoría, con un juego de mayoría, el introducir ahí un artículo que dice, mire usted, todo lo que está antes, que por cierto es todo, claro, todos los derechos, todo el Estado del Bienestar, todo lo que se dice antes está en solfa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es mucho más importante, que es pagar la deuda a la banca. Y esa es la prioridad absoluta, tal como ha quedado escrito en la Constitución. Eso es un golpe de Estado. Fuerte, sí. Y ese golpe de Estado tiene como consecuencia el hundimiento, ¿no?, de lo que ha sido las instituciones democráticas. Entonces, Estado del Bienestar y gobiernos democráticos están claramente en entredicho, claramente deteriorados, y la crisis, la denominada crisis, ha sido la causante, ¿no? Yo, si me lo permitís, porque no estoy para dar opiniones, pero me apetece, porque también difiere un poquillo de las vuestras, si me lo permitís. Yo busco el beneficiario. Tú buscas el móvil del crimen, del asesinato. Yo busco el beneficiario. ¿A quién beneficia esto? Cuando hay un atentado el 11 de septiembre, ¿a quién beneficia esto? Al momento no lo puedes ver, porque está ocurriendo, pero con el tiempo te da una perspectiva muy buena, y si eres capaz de verlo con otros ojos, ¿a quién beneficia todo esto? Pues a unos pocos, ¿no? Os quiero leer unas frases, a ver si os suenan. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Lo voy a repetir porque es importante. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Os suena quién lo dijo?
Pues no, pero David, no. O David Rockefeller, cumple mes que viene 100 años y es el hijo de originario. Y hay otra, en sus memorias, en la página 405, Rockefeller dice: por más de un siglo, extremistas ideológicos han atacado a la familia Rockefeller por la descomunal influencia que ejercemos sobre Estados Unidos y sus instituciones políticas y económicas. Algunos hasta creen que somos parte de una sociedad secreta, trabajando en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, refiriéndose a mi familia y a mí como conspiradores, con otros para construir una estructura global, política y económica, más integrada, un mundo unido si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. No tiene pelo en la lengua este señor, lo dice muy claro. No, nunca lo ha tenido. Sí, pero es muy fuerte, es muy fuerte.